¡Ay, qué nervios que tengo yo! Yo estoy nerviosa. Y los chiquilines ni te cuento. La chiquilinada ni te cuento. Hoy de mañana era música, música, música desde temprano estábamos, ¿no? Bienvenido, señor Chacho Ramos. Qué Muchas placer gracias. Tenerlo acá. El placer es mío, gracias por invitarme. Estas patitas no han parado. No han parado, no sabe, pero tiene una hinchada acá adentro. ¿Sí? Se saben todas las letras, ¿sí? Son grandes bailarines. No se imagina la hinchada que tiene acá adentro usted. Es un honor. Para mí, le voy a contar una cosa. Para mí fue muy emocionante escuchar una de sus canciones hoy de mañana, porque tenía una amiga que ya no está, pero está, porque están siempre. Ajá. Y cuando escuché la canción, me parece que la veía venir por la calle de mi casa bailando su música. O sea que realmente para mí es un honor tenerlo acá. Gracias por estar. Y bueno, Chacho Ramos, música. Muchas gracias. Baile, fiesta, celebración, todo lo que significa reunir gente a escuchar música y a vivirla, ¿no? Muchas gracias por la invitación. Generalmente uno asocia una canción con una etapa de la vida. Totalmente. O con una persona. Totalmente. O con un ser humano. Porque la música tiene, yo creo, esa particularidad extraordinaria, es que una misma canción a diferentes personas le causa diferentes efectos. Totalmente. A uno lo hace recordar un momento, a otro le puede dar un dejo de nostalgia, a otra persona le puede traer un diálogo que tuvo con un ser humano en algún momento de su vida o una etapa de su niñez. Entonces es realmente maravilloso como una misma canción causa diferentes efectos. Cuando esas canciones trascienden incluso las generaciones, y en el caso nuestro sin habernoslo planteado, que fue algo que se dio cristalinamente, digamos, naturalmente, realmente es maravilloso lo que la música nos da y nos hace sentir. ¿Cuántos años viviendo y atravesando la música, no? Porque a mí me encanta la palabra atravesar, porque es eso de experimentarla, de vivirla, ¿no? Porque es eso. Entonces, ¿cuántos años? Porque yo empecé a estudiar música muy, muy jovencito, pero ya estaba vinculado a la música, yo creo que desde el vientre de mi madre. Porque la pancita de mamá. Claro, porque mamá era profesora de acordeón a piano. Mi abuelo también tocaba la guitarra. Entonces yo creo que esas cosas se van trayendo bien desde la cuna, ¿no? Totalmente. Y después, bueno, ya empecé a crecer con las clases de mamá, de música. Y después, a los 8 años, ya yo empecé a estudiar con otra profesora. Y bueno, a mamá te sacó de casa y te mandó a otro lado. Para que fuera más exigente. Exacto. Y quería que estudiara guitarra. Me regaló una guitarra un 6 de enero. Qué lindo. Y y después me puso a estudiar. Un poco en contra de mi voluntad. Porque los gurises nunca quieren estudiar. Sí, cuando sí. Son tan chicos, menos, ¿no? Aparte, la música parece tan difícil cuando uno empieza, ¿no? Piensa es verdad. No, y además, obviamente que ir a estudiar implica una rutina que los niños nunca están muy dispuestos a cumplir. Pero bueno, fuimos realizando nuestras clases, era una vez por semana, tampoco era tanto tiempo. Y fuimos dando los pasos, salvando los exámenes, obteniendo el título después. Y bueno, y ya después yo creo que se fue creando un vínculo entre el instrumento y el músico, la guitarra. Tiene desde su propia forma hasta su sonido, hasta la forma de interpretarla, donde uno la abraza y la torna como parte de uno, realmente se vuelve un instrumento con un apego muy grande a la persona que lo ejecuta. Claro. Y entonces ya se transformó en mi vida la guitarra, de tocar ya empezar a tocar muchas horas por día, de vincularme con otros compañeros y poder tocar juntos, de hacer un dúo, de formar un grupito en la escuela, después en el liceo, y después, bueno, continuar ya la carrera en las orquestas y después grabando discos y bueno, hasta llegar a esta situación. Divina, divina situación. Divina e impensada, la verdad, porque siempre he dicho que yo soy una persona que soy
un campesino en cierta forma, porque salí del campo y de un lugar muy pequeño, y sin embargo nunca me olvido de dónde vine. Pero es divino el lugar, ¿eh? Sí. De Casupaso, sí, ¿verdad? De Casupaso. Me encanta. Pero también viví en el campo, porque mi papá trabajaba en el campo. Uh-huh. En el campo adentro campo, mismo, ¿no? Sí, sí, la campaña misma. La campaña misma, y fui a la escuela rural. Divino. Y fíjese que si habrá causado en mí un efecto inolvidable todo ese tipo de vivencias, que yo jamás me olvido de dónde vine. Nunca me olvido. Y realmente tengo que detenerme por un instante y ponerme a pensar en todo lo que me pasa. Claro. Porque es realmente como... Cuesta creer que me pasen todas estas cosas. Qué lindo sí. Poder agradecer eso, qué lindo, qué sí. Lindo. Eso es maravilloso. Sí. ¿Qué sentís eso mismo, ¿no? ¿Qué sentís cuando...? Yo pienso que va a ser tan maravilloso ver cantar la gente, bailar. A mí me encanta celebrar. Soy fanática de la celebración, del baile, de la fiesta. ¿Qué se siente que sea a través de tu voz, de tu música, ¿no? ¿Qué podés sentir? ¿Qué es que experimentás en ese momento? Bueno, muchas cosas. Primero, la música es nuestra vocación. Nosotros amamos lo que hacemos y es una condición en común que tengo con mis compañeros, que son maravillosos y que son unas personas extraordinarias y además son excelentísimos músicos y hace ya muchos años que estamos juntos. Toda la etapa previa, antes de subir al escenario, lo que nosotros vivimos, que nos abrazamos, nos besamos, nos alentamos mutuamente, como si no nos viéramos nunca y estamos todo el tiempo juntos, ya crea como una especie de preámbulo de lo que vamos a pasar en los minutos posteriores. Pero los tiempos obviamente han cambiado y la juventud de hoy en día, creo yo, no sé si es una percepción equivocada, pero son muchos más extrovertidos que lo que éramos nosotros cuando éramos chicos. Ay, sí, por suerte, nos, claro. Nos costaba mucho manifestarnos y todo. Y bueno, y hoy en día la juventud se manifiesta, grita, canta, te hace coros, te pone carteles. Divino. Es muy fuerte. Sí. Es fuerte. Hay que ser realmente muy duro para no emocionarse. Pero ¿qué pasa? Eso que... te iba a preguntar. ¿No te emociona? Sí, ¿no te emociona? Claro. Porque todos. Después lidiar con la voz, ¿no? A todos. Ver toda la gente gritándote ahí. Exacto. Vos tenés que seguir en tu centro para cantar. ¡Qué desafío! Eso justamente le iba a decir, de que hay obviamente una situación ambigua donde... la emoción está, te va ganando la emoción, pero también hay una gran cuota de responsabilidad en nuestro trabajo. Claro. Que hay gente que nos lleva y nos contrata para ir a tocar y hay un público que está esperando lo mejor de nosotros. Y bueno, en cierta forma, salvando la distancia, yo siempre comparo mucho el fútbol o el deporte con la música. Es como tener que tirar un penal en la hora, ¿no? Tal cual. Donde la emoción... Si te gana la emoción, tenés grandes posibilidades de errarlo al penal, porque tenés que tratar de estar frío y tratar de concentrarte en pegarle bien a la pelota. Y esto es medio así. O sea, vos tenés que estar disfrutando de lo que estás viviendo, disfrutando de esa emoción que hace parte, y a la vez estar concentrado en qué acorde tenés que hacer, qué tema es el que viene, qué es lo que vas a decir... Y todo lo que tiene que ver con el andamiaje de un conjunto sobre el escenario. Claro, de todo un equipo. Pero yo pienso sobre todo en la voz. Porque lo primero que se nos quiebra es la voz. Sí. Yo al menos cuando quiero llorar me quedo muda. O lloro y largo el cuajo y me pongo a llorar. Sí. Entonces, como qué equilibrio perfecto, ¿no? Qué equilibrio perfecto en y eso. Y un poco los años te dan un poco... Sí. Tanto repetir esa situación. Se repite tantas veces que uno va encontrando diferentes caminos para poder sacar adelante la actuación. Tal cual. A pesar de las emociones. Tal cual. ¿Públicos muy diferentes el interior que Montevideo o qué? Bueno, nosotros, sí, preferentemente somos un grupo del interior, todos los músicos somos del interior, y tocamos un tipo de música dentro del género que se puede, digamos, relacionar más con nuestras cosas del interior, con nuestra idiosincrasia, sí. Con el río, con el pescador, con la piragua, con nuestras calles, nuestros árboles.
pero también hay mucho montevideano que le gusta lo que nosotros hacemos. No, 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 me refería sobre todo, por supuesto que les gusta todo el Uruguay, les gusta todo el mundo, o sea, sí, no, por supuesto, pero a lo que me refería es el efecto, ¿no? Porque mismo la cantidad de personas, ¿no? Yo creo que yo no creo en los límites, no creo en las fronteras, ¿no? Sí. No creo, pero debe ser como más impactante por el número, por el tamaño, por las dimensiones de la gente que se te pone ahí adelante, ¿no? Sí, o sea, en el interior hay eventos, hay festivales. Gigantes. Sí, muy grandes, pero también está el Prado acá, por ejemplo, sí, que es multitudinario la gente que va, aunque quizá gran parte de lo que vaya sea gente del interior. Obviamente que el interior tiene, yo qué sé, 7, 8, 10 festivales que de repente una noche van 25.000 personas. Sí, sí. Me encanta y los recorro, porque me encantan esas fiestas. ¿Te gusta? Ah, sí, me encanta. Sí, sí, los festivales han cobrado una fuerza muy grande, se han profesionalizado cada vez más. Y bueno, hay muchos de ellos que, yo qué sé, Festival del Limar, 33, sí, sí. Semana de la Cerveza, exacto. Patria Gaucha, Minas y Abril, Semana de la Valleja. Me encanta. Festival de Durazno, Andresito de Flores, son festivales extraordinarios de mucha música y de muchos géneros también. Sí. Sí. ¿Con cuál instrumento? Me dijiste la guitarra que te sí. gusta más, pero ¿hay algún otro instrumento que también te guste, donde te sientas sí. cómodo? Sí, sí, me gustan la música en general, yo amo la música y amo lo que hago y amo tocar. Y uno mete mano un poco de todo, pero bueno, yo estoy más relacionado a los instrumentos de cuerda. Yo creo que, salvo mi mamá, que era la que tocaba el acordeón, el resto de la familia siempre se inclinó por los instrumentos de cuerda, de tocar guitarra, bajo. Yo tengo una hija que toca el violín. Divino, sí, y bueno, creo que las cuerdas nos llaman. Estamos sí, sí. relacionados con los instrumentos de cuerda. Son hermosos. Me dijiste que sos de Tauro. Soy de Tauro. Y esto acá yo te cuento yo. Tauro le corresponde la garganta, ¿sabes? Justamente, la voz, la garganta es de Tauro, o sea que todos aquellos que sean de Tauro y les guste la música que se lleven por eso, porque realmente es el lugar físico, el lugar del cuerpo que le corresponde a Tauro, no es la garganta y las cuerdas vocales. Fantástico. Sí, sí. Hay personas que tienen muy buenas voces que son del signo de Tauro. 6 y 7 de noviembre en el Ante la Arena. Exacto. El 6 ya no hay más entradas. Se agotaron bastante rápido. Se agotaron. Sí. Si no se apuran, se termina el 7 también. O sea que se tienen que apurar. Sí, todavía quedan algunas entradas para el 7, pero se van vendiendo muy, muy rápidamente. Qué lindo. O sea que esa es la invitación que tenemos para hacer a todos. Exactamente. Va a ser un concierto, dos conciertos muy lindos. Nosotros hacemos nuestro repaso de todas las canciones que hemos grabado en estos años, digamos, las que la gente quiere escuchar, las que creemos que la gente quiere escuchar. Somos 15 músicos en escena. Nosotros tenemos dos formatos diferentes de trabajo. Uno que es el que vamos habitualmente a los bailes, a los boliches, a las fiestas, a los cumpleaños, a los casamientos. Somos 7 músicos. Pero tenemos otro formato para los grandes conciertos que somos 15 músicos. 15 personas en escena. Exacto. Hemos agregado además de otro percusionista, otro pianista, que es un amigo que ya había tocado con nosotros, Lech. Agregamos un cuarteto de cuerdas. Mis compañeras son 3 chiquilinas y un muchacho que son venezolanos, los 4. Algunos de ellos son profesores en el Sodre. Casualmente una de las compañeras, Ana Cecilia, fue la violinista solista hace poquito en el Sodre, en el espectáculo La Magia de Mozart, o sea que es un honor tenerla a ella y a los compañeros en el grupo, porque le dan un toque de distinción inédito y extraordinario dentro de nuestro género, de nuestro estilo. Los instrumentos de cuerda tienen una belleza hermosa, sublime, y además cuando se ejecutan con tanta maestría, realmente es un honor tener a estos compañeros con nosotros. Y ahora agregamos trombón y trompeta también para el concierto, porque hacemos algunas canciones de salsa. Y unos invitados de lujo. Va a tocar con nosotros Hugo Fattoruso, que es una de las principales figuras de la música, yo te diría, latinoamericana y mundial, ganador de un Grammy, nada más y nada menos que la excelencia musical. Considerado de los mejores pianistas a nivel mundial,
vaya a tocar con nosotros con esa sapiencia y esa humildad que le caracteriza a Hugo, que es fuera de serie. Larva Noé Carrero, dos queridos amigos, Emiliano y el Zurdo, Mariel también. Entonces tenemos, la verdad, un concierto muy lindo, bastante largo en tiempo, y siempre la intención es que aquella gente que apuesta a comprar una entrada para ver nuestro grupo se vaya satisfecha, sabiendo que nosotros... Con un súper espectáculo. Entregamos lo mejor que podemos hacer de nosotros, que siempre creo que es lo más importante, lo que no significa hacerlo bien, pero sí significa hacerlo como si fuera la última vez, con todas las ganas. Perfecto. Qué placer, muchas gracias. Me encantó conocerte personalmente. Un placer para gracias. Mí. Gracias. Y bueno, y avisarles a todos que hay entradas para el 7 en la Antel Arena, 7 de noviembre. Exacto. Gracias, de verdad. Un placer haber estado acá y gracias por el cariño y por la invitación. Gracias. Bueno, nosotros continuamos.